Buenas, bla bla blogueros, ¿qué tal? Como ya sabréis, el tema de esta semana es ídolos. Así que os haré un top 10 de ídolos que yo tendría. Porque a mí eso de tener ídolos como que no me hace mucha gracia. Así que os voy a poner los top 10 que tendría como ídolos, pero que no son reales, ¿vale? Es decir, para que os entendáis que yo no creo en la idolatración. A la única que idolatraría sería a mi madre, pero voy a intentar hacer un top 10. En el top 10 tendremos a Rihanna. ¿Por qué Rihanna? Bueno, yo cuando era chico la escuchaba muchísimo, ¿vale? Es decir, no paraba de escuchar a Rihanna. Y creo que fue la primera fuente de inspiración hacia la música. Aunque parezca mentira, pero sí. En el top 9 tenemos a Beyoncé. ¿Por qué están todos en el top 9 en el top 8? Bueno, ya lo he dicho, cuando yo era pequeño escuchaba mucho a Rihanna y a Beyoncé y fueron mi inspiración hacia la música pop y demás, y bueno, me encantaban, pero ya últimamente no las escucho mucho, solo sus últimos singles. Y bueno, en el top 8 tenemos a Lady Gaga. He de decir que antes, muchísimo antes, me gustaba mucho Lady Gaga. Es decir, era un Little Monster totalmente. Era súper fanático, no os lo podéis ni imaginar, pero fui conociendo a más cantantes, más un poco más el mundo de la música a fondo. Y no sé, ya no me gusta tanto, es más, no la escucho apenas. En el top 7 tenemos a Johnny Depp. Para los que no sepáis quién es, que seguramente sepáis quién es porque es súper famous, es un actor que, bueno, ha rodado muchas películas y mi favorita fue la de Piratas del Caribe. Yo tendría creo que 12 años u 11, no me acuerdo muy bien, y sacaron la primera película de Piratas del Caribe. Yo era un friki de los piratas y, en fin, me encantó mucho y fui investigando un poco más sobre este actor, cómo se llamaba, porque yo no tenía ordenador en aquella época, pero al rato sí tuve uno súper antiguo y fui buscando por ahí quién era y demás y qué otras películas había rodado. Y en el top 6 tenemos a Ash Ketchum. Sí, el personaje este de Pokémon super... vamos, que lo debéis de conocer todo el mundo. Pues ese, ¿por qué? Bueno, aunque parezca un personaje así súper infantil, súper moñas y cutre, te enseña unas lecciones muy valiosas en tu vida. Y la primera es que nunca debes de rendirte por lo que quieres. Si tienes un proyecto en mente, llévalo a cabo. Nunca te rindas y nunca te des por vencido. La primera vez que lo vi fue... tendría yo 9 años. Al principio no entendía nada a ese personaje, es decir, yo lo veía como un simple entrenador. Pero claro, con el tiempo te vas dando cuenta lo que se quiere reflejar esa persona. Y la verdad es que es un papel muy importante y que todos deberíamos de llevar a cabo. En el top 5 tenemos a David Guetta. Si no sabéis quién es, pues yo os lo explico. Es un DJ que ha sacado varios discos. Sí, un DJ sacando discos, sí. Muy poco común, ¿eh? Es el mejor DJ del mundo y creo que fue mi primer paso hacia la música electrónica. Yo antes, ¿vale? Cuando era más pequeño, tendría 13 o 14 años, me iba el rollo este de pincho, vestir de negro, en fin, típica moda en la que se empieza uno a dar cuenta de las cosas. Siempre escuchaba metal, rock, cosas de esas. Y claro, pues no es que no me gustasen, es más, algunas veces escucho también. Pero me enseñó esta rama de la música y la verdad es que me encanta. Creo que es mi favorita, la electrónica, los DJs, house... En el top 4 tenemos a Madonna. ¿Por qué Madonna? Bueno, hizo un papel muy importante en la música. Fue empezando a modernizarse en esto de la música y demás y empezó a ser la reina del pop durante muchos años. En el top 3 tenemos a Alex el Capo. Algunos ya sabréis quién es, otros no. Bueno, yo os lo explico. Es un youtuber que hace gameplays y demás y os parecerá absurdo, pero ¿por qué ese youtuber en concreto? Bueno, hay youtubers más famosos que esos que no son mis ídolos porque no, más que nada porque no te enseñan nada, pero esta persona en concreto me ha enseñado mucho sobre los videojuegos, mucho sobre ordenadores y mucho sobre la tecnología. Él tiene otra perspectiva desde el mundo gamer y la verdad es que lo lleva a cabo. En el top 2 y más hot así, wow, es Brent Corrigan. Para los que no sepáis quién es Brent Corrigan, solo diré que es un actor porno. Fin, ya no tengo más nada que decir de ese personaje. Y en el top 1 está Britney Spears. ¿Por qué Britney Spears? Salía en un vídeo destacado de YouTube antiguamente y claro, le di para ver cómo era y creo que la primera canción que era Womanizer.
si no sabéis cuál es, pues buscadla también, si la sabéis, pues muy bien. La escuché y me encantó. Poco más, la verdad, el vídeo es muy largo, así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle a like si os ha gustado, comentar qué os ha parecido esto de los ídolos, no sé, comentadme cuáles son vuestros ídolos también. Y bueno, ya sabéis que todos los domingos estoy aquí en BlaBlaBlogger. Un beso muy grande y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!